especial de acá del Instituto Municipal de Cultura y Arte, basado en la festividad. Iván me agarró aquí de imprevisto, fíjese, yo tengo por acá mi tapaboca y mi alcohol, que siempre lo cargo. Entonces, bueno, con el permiso de ustedes, yo lo voy a colocar un instante por acá, como medida de precaución en materia del COVID-19. San Antonio de Padua, el santo que puso el mundo de cabeza, fue un gran orador. Sus homilías tenían mucha fama y las personas acudían en masa a escuchar sus predicaciones. El niño Jesús en su brazo es una ocasión que tuvo una visión de que el niño Jesús estaba en sus brazos, y por eso casi siempre se le representa de esa manera. Y no se llamaba Antonio, su nombre era Fernando de Bulloes y Tarebia de Acevelo, pero al ser ordenado franciscano, ¿verdad?, se le colocó el nombre de San Antonio. Y de Padua, porque bueno, murió justamente, hizo su vida sacerdotal y su vida de misionero en esa ciudad del norte de Roma. A mi lado está otra persona que ha venido contribuyendo a la consolidación de esta manifestación cultural, no solamente acá en Iribarren, sino en todo el estado de Lara. Actualmente está haciendo unos estudios muy interesantes y es por eso que lo hemos invitado como uno de los voceros y cuentadantes de este trabajo que se está desarrollando, pero va a ser él el que nos va a comentar, porque estamos orientados, Jadiel, a convertir el Tamunán Galarense en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad certificado por la UNESCO. Bienvenido a la cámara de Somos Televisión. Gracias, gracias por la invitación, gracias a Somos, gracias a toda la audiencia. Sí, estamos enrumbados totalmente a que la manifestación de los Sones de Negro sea Patrimonio de la Humanidad. Esto nos llena mucho de alegría porque el mundo va a conservar este patrimonio. El mundo va a saber de el Tamunangue, va a saber de los Sones de Negro, de esta fiesta religiosa, esta fiesta que llena de alegría a todos los larenses. Sí, tú lo decías, venimos haciendo estudios. Es una manifestación que se resume no solo en 7 zones, es que hay toda una variedad, aquí se conjugan todos los elementos, primero el religioso, segundo la cosecha, la relación del hombre con la naturaleza, la relación con las faenas del campo, las relaciones sociales además, porque es una fiesta y en la fiesta nos relacionamos socialmente. Aquí hay música, aquí hay baile y todo esto, toda esta manifestación que se ha desplegado durante todos estos años te lleva a ti a ver muchos misterios, y esos misterios hay que investigarlos. Nosotros hay algunas personas que se han dedicado a investigar, y cuando tú investigas una manifestación, tú rescatas, tú buscas esos patrones, buscas esos orígenes, y es lo que nosotros nos llena de alegría. Así estamos haciendo en Buenavista, en este momento estamos haciendo en Buenavista, que lamentablemente ya nos quedan pocos que conocen lo que ellos llaman el Tamunangue viejo, porque hacen una distinción de Tamunangue viejo con el Tamunangue que se hace hoy día. Lo decía Héctor hace un rato, que bueno, que antes habían 3 zones nada más, luego se han venido agregando otros. Aquí en Barquisimeto el Catire Ángel María Pérez le introdujo una tercera parte al poco a poco, y eso hay que estudiarlo. En Buenavista, específicamente en Buenavista, allí solamente nos queda ya Romualdo, el maestro Romualdo, su hijo y algunos, Johnny, algunos que quedan, Jesús, que quedan con esta manifestación. Son muy pocos, son poquitos nada más. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos trayendo, vamos a grabarlo, el audio, vamos a tallerearlo, vamos a hacerlo, y que el maestro nos cuente. Que el hijo del maestro, Romualdo, que además es historiador, que además es profesor de sociales, que está haciendo un doctorado en cultura latinoamericana, es compañero de estudio, también está ligado a la manifestación. Bueno, vamos a hacer la investigación y nos encontramos con un Tamunangue no distinto en esencia, pero sí en la forma de expresarse. Entonces, ahí hay variantes. Por ejemplo, poco a poco ellos lo llaman río arriba. ¿Por qué río arriba? Bueno, porque es su realidad. Ahí estaba el río y ellos, cuando se trasladaban, decían: voy arriba arriba o voy río abajo. Y el poco a poco es ese poco a poco paseado de galanteo, y entonces ellos lo llaman río arriba, río abajo. Ellos utilizan una palabra africana,
que ha venido un poco de pronto perdiéndose el vocablo, la pronunciación como correctamente. Nosotros aquí el Yiyibamos, por ejemplo, respondemos o Ebangüe. Ellos, esa palabra se ha convertido en el Pangué, que sigue siendo africana incluso en su pronunciación, pero el nombre para ellos no es Yiyibamos, es el Pangué como tal. Y ese tipo de cosas que nosotros hemos venido, y es nuestro, de nuestro municipio Uribarren en este momento, es una diversidad del municipio Uribarren, es muy propia, y su influencia, lo decía Héctor, también vienen de los esclavos de las haciendas. Recuerde que allá tenemos unas haciendas de cañaveral, haciendas de caña, y cuando ellos cantan, eso es lo que dicen: el negro va para el campo, va para el cañaveral, va a cortar la caña, a pico el lombrín, a media vara, y eso es lo que refleja el tamunangue. Ese tamunangue, esos sones de negros de Buenavista, tienen mucha esencia, tienen mucha pureza y van muy ligados con los quehaceres y con su relación con la naturaleza. Adiel, quisiera hacerte una pregunta, y disculpa lo irreverente, porque lo que nos ha venido compartiendo con nosotros ha sido de mucha riqueza, así lo traduzco, ¿verdad? Y sobre todo masificar y difundir esto hacia donde van ustedes, ustedes como cultores del municipio de Uribarren, de convertir esta manifestación en un patrimonio, bueno, permita Dios y a través del Espíritu Santo que se logre, ¿verdad? Pero siempre han relacionado el tamunangue, ahorita yo lo decía bromeando, pues, con los golperos del Inca, con esa, el licor, o sea, como para calentar las voces, como para ambientar. ¿Por qué se ha metido esta digamos, costumbre, pues, de tener un palito de cocuyo o de algo allí para esto, ¿verdad? Sí, sí. Y fíjate que no solo en esta manifestación, en todas. Las bebidas siempre han sido parte de la gastronomía de nuestros pueblos. Los indígenas lo hacían, ¿ves? Si nosotros nos vamos a la Astura, ellos hacen esa chicha fermentada, y eso de alguna manera los pone alegres, desinhibirse, ¿no? Un poco, y eso permite la manifestación que vaya cediendo. En nuestro caso, en lo del tamunangue, los sones negros, es el cocuy, es el agave, y ese destilamiento. Recuerdo que antes el pueblo no tenía acceso a esos licores que venían de otro continente, ¿no? Pero eran las bebidas ancestrales, pues, como tal. Además, bebidas que servían para medicina, se utilizaban para la medicina, para curación, y luego, bueno, para las fiestas y poder nosotros hacer ese disfrute por eso te decía, es la relación con la naturaleza, ¿verdad? El cocuy viene de la penca como tal, se cultiva y es una faena de siembra, es una faena de la naturaleza y la relación con el hombre. Y bueno, hay que aclarar la garganta, eso lo sabe todo, hay que aclarar la garganta para poder empezar a cantar. Y de hecho hay un son donde el calambre, el poco a poco, donde el hombre muy borracho, entonces se muere, pues. Y es la vivencia, pues, es la vivencia, porque bueno, el hombre cuando estaba muy pasado de trago, qué sé yo, le daban calambre, o se cae, o se muere, y vuelve a vivir, todo aquello, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que pasa cotidianamente. No es que somos un acuerdo de borrachos nosotros allá, sino que sencillamente es esa relación, una manera de poder nosotros sacar esa alegría y poder manifestarnos como debe ser. Por eso está relacionado. Sí. ¿Hacia dónde vamos enrumbados? ¿Cuál es el perfil que vamos ahora si se lograse de que el tamunangue larense sea convertido en patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO? ¿Hacia dónde vamos perfilados y en qué estatus está en este momento? Estamos en la organización, ya aceptaron nuestra solicitud. Nosotros hicimos la solicitud a la Casa de la Diversidad. No ha sido fácil porque, aunque son tres, cuatro, cinco criterios muy simples, eso significa que todos nos tengamos que sentar, y a veces, bueno, no es que nos encontramos, no es que peleamos, sino que sencillamente hay posturas, hay ideas, hay diversidades que tenemos que respetar y que tenemos que enrumbar. Sin embargo, lo hemos hecho, lo hemos podido hacer, hay una hermandad, hay una alegría, este año se vivenció, hay mucha pasión, y estamos en el momento ya de recoger esos requisitos, de ir enrumbando, aglutinando, compilando todas las fotos, todas las manifestaciones, todas las expresiones, para poder hacer ese expediente y llevarlo hasta la UNESCO.
¿qué va a pasar después? Porque, ok, podemos llegar a la meta, somos patrimonio de la humanidad. ¿Qué va a pasar después? Bueno, sencillamente son luchas. Por eso decía, el mundo va a mirar ahora a nuestra cultura, la vamos a fomentar, la vamos a difundir, y además el mundo se compromete a preservarla. A reivindicar. Entonces ahí es donde vienen las reivindicaciones con el cultor, vienen las reivindicaciones con la educación, como el tamunangue, aunque sí hemos, durante 20 años hacia acá, se han visto políticas para nosotros fortalecer la educación, pero ahora tenemos más bases, ahora somos patrimonios del mundo. Y el mundo tiene que preservar ese patrimonio. Daniel, gracias por tu tiempo. Yo quiero en esta ocasión pedir el favor a los golperos del Inca, vénganse para acá, para atrás, las chicas, vénganse para acá, para atrás. Vamos a hacer la foto que yo siempre hago al culminar nuestro programa de televisión Somos el Peregrino. A Iván no le gusta mucho esta parte porque todo se alborota, pero vénganse para acá. Vean acá Lady, que nadie la conoce como Lady, pero véngase, que vamos a tomar una foto. Yo acostumbro en este programa, venga por acá. No, quédate ahí. Lady da la vuelta por aquí. Porque yo me la tomo tipo selfie, ¿verdad que sí, Iván? Y de verdad que agradecidos con la gran familia del Instituto Municipal de la Cultura, mis hermanos y hermanas de los golperos del Inca, los tremendos del Inca, le digo yo siempre, con su botella de agua mineral para arriba y para abajo. Y a todos ustedes que siempre han sido consecuentes con Somos el Peregrino por la señal de Somos Televisión, Somos 93.5 y nuestro portal informativo noticiasbarquisimeto.com. Mes de junio, mes del Espíritu Santo, mes de la batalla de Carabobo, mes de San Antonio, mes del Santísimo Sacramento del altar, pedimos. Venezuela está consagrada al Santísimo Sacramento del altar, y desde acá, desde este epicentro de la ciudad de Barquisimeto, pedimos que el Santísimo Sacramento del altar nos arrope con su bendición, y sobre todo que la sangre de Cristo nos cubra hoy, mañana y siempre. Gracias por estar en sintonía. Somos el Peregrino. En la cámara Iván Solo, yo me despido con la foto tipo selfie. Se colocan todos allí a ver si salen, agachadito. Déjame acomodarme aquí, Iván, ya va. No me hagas tanta seña que me hiciste salir sin reloj de la casa, ¿oíste? Déjame ver allí. Y si le damos, mira donde tengo el dedo. Y listo. ¿Seguro? Seguimos con el Somos el Peregrino. Hasta una próxima oportunidad. Sin culpa ni mancha fue concebida.